Como parte de los festejos alusivos a la Feria de la Encarnación 2018, y para rendir un merecido homenaje a uno de los personajes más recordados por la población encarnacionense, se inauguró la calle Canónigo Manuel Romo Martín, que se encuentra en la zona de feria. Evento en el que estuvieron presentes el primer edil Refugio Quesada, la presidenta del DIF municipal, Leticia Romo, al igual que la directora Hortensia Flores, el diputado local, Felipe Romo, el encargado de recursos humanos, Iván Romo, la secretaria general, la licenciada Rocío Cuellar, la síndico municipal, licenciada Mónica Moreno, así como los regidores Jaime Torres y Luz María Parga, María José Cuevas, señorita Encarnación 2018, Daniela Gutiérrez, Miss Chiquitita 2018, la primera princesa de la tercera edad Natividad y Monseñor Felipe Aguirre Franco, quien celebra 60 años de haberse ordenado como sacerdote. Al hacer uso de la voz Cuco Quesada, expresó que esta administración buscó reconocer el trabajo que hizo el padre Manuelito por el municipio y a su vez quedará marcada en la memoria de sus habitantes, homenajearlo por todo el trabajo hecho por su Encarnación de Díaz. Con ello se hizo la develación de la placa que da el nombre de la recién remodelada calle, que además tiene a lo largo de la barda perimetral del lienzo Charro Alameda la letra de la icónica canción La Chonita, para seguir con la bendición de esta vialidad por el Monseñor Aguirre Franco, que en compañía del cuerpo administrativo y de los hijos ausentes lo acompañarán en este importante evento interpretando el tema que ya es el segundo himno de la ciudad.